Hello, hello, hello. Can you hear me? Hola, Evening, hola. teacher. Thank you. Good evening. Okay, nice. I'm sorry that I'm a little bit late. Hi. ¿Alguien tiene ahí el micrófono activo? Solamente déjenme ingresar desde el otro dispositivo, just in case. Be connected as well right here. And let's see, we are 22 participants, okay? Thank you for being on time. Thank you for your cameras. Para los que ya tienen cámara, los que no tienen, por favor, conectemos ahí la. Nice. Cámara, Josué. Okay, so nice. We are going to start. Today it's or Friday, even though it's not Friday, but it is, okay? Es nuestro viernesito. No es viernes, pero pareciera, porque mañana no tenemos clase, okay? Ya sabe usted, mañana no vaya a venir aquí porque yo no voy a estar, okay? Nos estaríamos encontrando el próximo lunes. Nice. Let's see. Vamos a preguntarle a José Alberto. José Alberto, what day is today, José? It's Thursday. It's Thursday. Okay. Today is a Thursday. Okay. It's a Thursday. Nice. Thursday. Let's see. It's Stanley. What's a today date? Today is 24. Mm-hmm. What else? ¿Qué más? 24. ¿Qué mes? March. March. And the year? Year. Quiero decir. 222. Perfect. Nice. Okay. So what's today day? Dijimos que fecha, right? Que fecha es hoy. Todo completo. What's today day? Today is Thursday, March 24th, 2022 or 2022. Nice. Okay. Bien, antes que nada voy a validar la asistencia, ¿ok? Ya usted sabe que tiene que estar presente al momento de pasar la attendance. Vamos a revisar también el progreso del trabajo de plataforma. Pero antes necesito validar la asistencia. Ok, por acá. Vamos a ver, Ada Marilu. Present, teacher. Thank you. Vamos a ver, Ana Marcela. Marcela, no está. I'm here. Ah, okay, perfect, nice. Let's see, then we have Angélica Yamilet. I'm here, miss. Thank you, Angie. Then we have Daniel Jeremías. Daniel Jeremías, no. Denis Marcela. Denis. Present. Thank you. No la veo, Denis. Then we have Edson Stanley. Good evening, I'm here, teacher. Hello, good evening, thank you. Esdras Giovanni. Esdras, me pareció verlo, no sé. Fanny Marlene. Fanny Marlene. Hi, teacher, present. Nice, thank you. Then we have Fernando Javier. Present. Thank you, Fer. Then we have Francisco Daniel. I'm here, teacher. Thank you, Francisco. Then we have Griselda Angélica.
Present. Thank you, Griselda. Then we have Ileana Lourdes. Present, teacher. Thank you, Ileana. It is Yvette. Present, teacher. Thank you, it is. Then we have Jose Alberto. Present, teacher. Thank you, Jose. Then we have Josué Adrián. Present, teacher. Thank you, Josué. Karen Stephanie. Present, teacher. Thank you, Karen. Carla Melissa. Present. Thank you, Carla. And then we have Katia Jennifer. Katia Jennifer, no está. Kevin René. Kevin René. No está. Crisia Lisette. Crisia Lisette. No. Leslie Alejandra. Present, teacher. Nice. Vean ahí el micrófono, alguien lo tiene activo. María Magdalena. Present, teacher. Thank you, María Magdalena. And then we have Mauricio Antonio. I'm here, teacher. Thank you. Be careful, Mauricio. Nice. Natalie Mariela. Good evening, teacher. I am good here. Good evening. Nice. Rina Margarita. I'm here. Nice. Thank you, Rina. Nice. Rosa Mélida. Rosa Mélida. No está. Samuel Isaac. Por ahí lo vi. Present, teacher. Thank you. Then we have Zulma Marisa. Zulma Marisa, no está. Present. Oh. Yes, present. Perfect. So we are going to validate the attendance one more time at the end. So look, before to start with everything, so I would like to validate some details with you. Yes? Teacher. Edson. Solo comentarle, ahí acaba de escribir Esdras que va conduciendo, que tuvo una emergencia, pero que tiene problemas con el audio. Ah, ok. Ok, thank you, Edson. Vamos a validar el final. Bien, so, antes de empezar, revisando el progreso que tienen cada uno de ustedes, espero que hayan trabajado. Algunos me consultaron por ahí algunos ejercicios, algunas dificultades. Algunos otros no me han consultado, espero que pues es porque han ido resolviendo. Miss? Ya, yeah, Esdras. Solo... es que tenía problema con el audio. Ok, Esdras, no se preocupe, al final vamos a validar la asistencia. Perfecto. Bien, les decía, voy a validar el progreso de la plataforma. Se supone que ahora usted tiene que llegar hasta la sección 3 y el examen de mitad de curso. Bien, antes que se me olvide, les quería hacer mención de algo. Para los que estuvieron conmigo desde el primer día o la primera sesión, tienen que acordarse o estar conscientes que yo les expliqué, digamos, las generalidades del programa para que usted conozca, porque ustedes pues van iniciando, tienen que familiarizarse con la modalidad que se atiende y prácticamente las plataformas, ¿verdad?, que se utilizan. Entonces, yo les expliqué la parte de la asistencia y creo que ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones que ese es el requisito para usted pasar, ¿verdad? Que usted llegue a un mínimo del 80%.
Para los que han faltado, se han dado cuenta que el personal de inglés corporativo trata de comunicarse con ustedes para validar qué pasó, por qué no se ha conectado, ¿ok? Y ellos esperan una razón, un motivo, un algo, ¿verdad? Más sin embargo, yo fui bastante clara y sí recuerdo que yo se los mencioné y les dije, permiso no hay, ¿ok? Acá con los de inglés corporativo es pues un tanto estricto, si se puede decir así, ya que permiso no hay. Yo les dije, yo le voy a entender como ser humano, yo le voy a comprender y agradezco a los que me escriben explicándome por qué no se han conectado o por qué no se pudieron conectar y ahí me mandan, mire que esto, esto y esto, mire aquí está la foto por si no me cree. Yo les creo definitivamente lo que usted me diga, yo se lo creo y está bien. Pero yo en ningún momento le puedo decir, ah, vaya, sí, descanse, agarre vacación y ahí viene la otra semana. No, yo no le puedo dar permiso a nadie, ¿ok? Y hasta el momento, pues, para los que me han escrito, se han fijado que pues yo le pongo, mire, comprendo, sí, está bien, pero no le digo, mire, no venga a la clase y yo le voy a poner asistencia porque no estoy autorizada a hacer esto. ¿Por qué menciono esto? Porque los de inglés corporativo se comunican con ustedes. Y usted no le puede decir, ah, no, es que a mí la maestra me dijo que si quería me conectara y si no, que me quedara durmiendo. No, ¿verdad? O sea, acá usted sabe que debe de estar presente. Ahora bien, el pase es el 80%. Quiere decir que si usted falta una o dos clases, pero no ha faltado a más, usted va a llegar al 80%. El problema es con los que ya faltaron dos veces y se desconectan o surge algo. Yo les recomendaría ahorita que ustedes van iniciando, trate de conectarse, ¿ok? Y deje esas dos vidas, por decir así, porque es como que si usted falta dos veces, pero no falta ningún otro día, usted siempre va a llegar al 80 porque no es el 100% el que se pide. Pero yo le recomendaría que cuide esas dos oportunidades para una emergencia, una eventualidad, algo que surja así como de imprevisto, pues, y usted diga, híjole, no pude conectarme, pero como no, nunca he faltado, o sea, que me gaste una de mis faltas, no pasa nada, ¿verdad? Pero si usted ya faltó y sigue faltando, pues lo que va a suceder es que al final usted no va a llegar al 80% como mínimo para poder pasar al siguiente nivel. Y ahí, lastimosamente, yo no puedo hacer nada. Ok, que me digan, no, pero se acuerda, teacher, que yo ahí platicaba bastante, participaba en la clase. Yo le voy a decir, sí, yo me acuerdo, pero no está en mis manos modificar la información que la plataforma nos dice, así que por lo tanto tratemos de no faltar y si usted falta, pues está bien que notifique, pero usted tiene que estar consciente que yo la asistencia no se la voy a poner, ¿ok? No está, no está. Aquí creo yo que ni aunque esté bien templado en el ataúd, le van a dar permiso. Entonces usted tiene que mandar una imagen que está muerto, ¿verdad? Y que por eso usted no está aquí. De lo contrario, pues, no se puede, no se puede. Para los que trabajan y vienen en el camino, pues, búsquese ahí unos buenos audífonos y algo, pero usted se tiene que conectar. Esté donde esté, usted se tiene que conectar. Así es que hago este paréntesis porque por ahí, ¿verdad? Me dijeron de que, ah, usted le dio permiso. Yo no le he dado permiso a nadie, no puedo hacer eso. Todos deben de estar presentes. Yo, como les dije, yo le entiendo. Es que mire que me sacaron todas las muelas de la boca y ando como que soy conejo. Ok, mire, aquí está la foto. Yo le creo, yo le entiendo. Y yo digo, híjole, qué feo, ¿verdad? Bien difícil, pero con eso yo no le estoy diciendo, ah, sí, vaya, duerma ahí. Y no se conecte porque el problema puede pasar que no llegue al mínimo de tiempo requerido y ahí pues surja la dificultad. Bien, no sé si me comprenden la idea.
Yes. Yes. Ok. Bien. Permítanme por acá. Voy a validar el progreso de la plataforma. Espero que sí hayan completado los ejercicios, la sección 1, la 2 y la 3. Y el examen, obviamente. Rápidamente, me he tomado el tiempo acá, unos minutos, para poder aclarar esta parte, ¿ok? Déjame ver. Permítanme que no quiere cargar esto. Voy a ver el porcentaje. Si no lo menciono, es porque usted probablemente está bien, o sea, ya está al día. Pero si usted debe o no está completo con el trabajo, lo voy a mencionar. Bien, comienzo por acá. Nada, Marilu. Muy bien. Ana Marcela, excelente. Angélica Yamilet, ¿está por acá? Angélica, ¿no está? Yes. Ok, Angélica. Bien, sección 1 y 2 está completa. La sección 3, Angélica, la tienen un 34%, así es que le hace falta un poquito más de la mitad. Y me le hace falta el examen de mitad de curso, ¿ok? Tratemos de empezar a trabajar hoy mismo de ser posible. Then we have Daniel. Let's see, Daniel Medrano. Daniel está acá. Daniel, no, creo que no. Daniel Mena. Daniel Jeremías. Ajá, Daniel, ¿qué me le ha pasado aquí en la plataforma? No he podido conectar. Ok, bien. Ni modo, le va a tocar quedarse aquí en vela. Vayan alistando ahí una olla, una ollota de café y sin pan, de castigo. Bien. Daniel, ahí trate usted la manera de ponerse al día porque sí me le hace falta. Den Daniel Mena, está bien. Denis Marcela, bien. Edson Stanley. Edson Stanley está aquí, sí, por ahí está, ¿verdad? Edson, sí. Usted está bien, pero me le hace falta el examen al final. El examen de mitad de la unidad de la sección 3. Bien, Edson, después tenemos a Esdras. Esdras, me le hace falta la sección 3 y el examen. Then we have Fanny Marlene. Fanny Marlene, ¿está por acá? Yes, teacher. Ajá, Fanny, ¿qué me le ha pasado con la plataforma? Fíjese que había tenido unos problemas con el internet porque cambiamos de compañía. Entonces, no sé qué problema tenía la caja y entre martes, miércoles y hoy han venido los técnicos. Entonces, me puse ayer en la noche a trabajar en eso. Se fue, había reportado yo el problema del internet. Entonces, ya ahora prácticamente se supone que está bien y ya estoy funcionando. Okay. Ok, no problem, Fanny Marlene, y tratémonos de poner al día. Liste ahí una su perolada de café para aguantar. Fátima Clarisa. No. Fernando Javier. Vaya, Fernando, igual me le hace falta la sección 3 y el examen. Griselda está bien. Indiana. Ileana Lourdes, ¿está acá Ileana Lourdes? Yes, teacher. Ok, Ileana, hay que ponernos al día porque me le hace falta prácticamente de todas las secciones. La sección 1 la tienen en un 75.
por favor, tratemos de ponernos al día en esa parte. Sí, teacher, yo tuve un problema con el audio para responder el cuestionario de los números de teléfono. No pude escuchar el audio, así que mejor decidí seguir con los otros para luego preguntarle. Ok, escríbame entonces, mándeme el número del ejercicio donde está el problema para ayudarle. Ok, teacher. Nice. José Alberto, excelente. Josué Adrián. Josué Adrián. Bien, Josué Adrián, me le hace falta la mitad, un poquito más de la mitad de la sección 2, la sección 3 y el examen. Y de la sección 1, Josué, un ejercicio con una pregunta que usted ponga correcta más va a llegar al 80, porque ahorita está en 79 y el mínimo es 80. Vamos a ver, Karen, excelente. Carla, Melissa, muy bien. Katia, Jennifer. Katia, Jennifer, me le hace falta el examen y me le hace falta la sección 3 porque no está completa. Déjenme por acá, vamos a validar. Kevin 503. Le hace falta el examen, la unidad, la sección 3 y un 10% de la sección 2. Crisia Lisette. Crisia Lisette está por acá. Crisia, creo que no. Leslie Alejandra está por acá. Sí, teacher. Ajá, Leslie, ¿qué me le ha pasado acá en la plataforma? Es que fíjese que he tenido que estar trabajando desde acá en mi casa porque estoy como sospecha de COVID. Entonces todo se me ha acumulado, no he podido prestar atención a otra cosa, ni siquiera me pude conectar el día de ayer porque me ha tocado estar trabajando desde casa. Ok, comprendo, Leslie, ahí trate pues entre ahora y mañana prácticamente completarle porque falta la 2, la 3 y el examen. Tengo hija María Magdalena. Muy bien. Mauricio Antonio. Mauricio Antonio está acá. I'm here. Ok, Mauricio Antonio. Usted sí ha trabajado, pero me le hace falta para llegar al 80%. La sección 1 la tiene en 79, la sección 2 en 70, la sección 3 en 73 y el midterm exam en un 12%. Hay que tratar de avanzar en esa parte. Okay, Mauricio. Then we have Natalie Mariela. Está bien. Reina Margarita, excelente. Rosa Mélida. Rosa Mélida, me le hace falta la sección 3 y el examen. Samuel Isaac Flores 1. Está bien. Zulma Maritza. Zulma Maritza está acá. Yes. Zulma, me le hace falta la sección 2, el 50%, la sección 3 y el examen, ok. So, al final vamos a validar una vez más la asistencia y el progreso, ok. So, tratemos de trabajar a los que he mencionado. Si no lo mencioné, pues es porque usted está libre de todo pecado, ¿verdad? Es un alma pura. Bien, ahora sí, déjenme compartir pantalla. Acá está mi computer, es un poco extraña. Denme un segundo, por favor.
Bien, gracias. Aquí estoy. Déjenme conecto por acá. Que estoy en otra computadora y aquí siento que se me pierde todo. No es como mi computer, la official one, que ya sé dónde está todo y dónde lo tengo guardado. Acá me toca estar validando. Pero en este momento creo que sí. Ya ven mi pantalla. Vamos a seguir trabajando con el manual porque everything is to be on time, ¿ok? Tenemos que estar al día en el trabajo de la plataforma, en el trabajo de acá, de la plataforma, del manual y obviamente la asistencia, ¿ok? Bien, so we finished this activity yesterday. Did you remember the conversation? And we can start this part. Yes, no. And where questions would be, okay? Yes, no, questions, okay? En el verbo to be, hay un tema que le decimos yes, no questions. Así se llama, yes, no questions. ¿Por qué se llama así? Porque son preguntas que la respuesta normalmente va a ser sí o no. Por eso se llaman yes, no questions, porque son preguntas sí, no, okay? So, look at the examples that we have here. Is this your wallet? Yes, it is. Or no, it's not. Okay. So, estas son preguntas. Okay. Ya ustedes tienen la estructura para formular una pregunta que va el sujeto, el verbo y el complemento. Okay. So, is this your wallet? Yes, it is. Or no, it's not. Ok, ustedes tienen que tener en la mente, traten de anotar por ahí que no se les olvide que siempre que ustedes tienen una pregunta con el verbo to be, usted va a responder con el verbo to be. En el siguiente módulo usted va a ver el presente simple. Ese ya es otra cosa. Ahí va a ver usted unos auxiliares. Ok, cuando a usted le pregunten con auxiliar, usted va a contestar con auxiliar. Quiere decir que es como un orden gramatical, no es que yo voy a contestar con lo como yo quiera. Ok, me están preguntando con el verbo to be y contesto con el auxiliar do, o me están preguntando con el do y yo contesto con el verbo to be. No se puede, usted tiene que contestar en base a la pregunta que le están formulando. Por ejemplo, en esta pregunta es del verbo to be. Is this your wallet? Acá usted no me puede decir yes I do, porque no le están preguntando con el do, le están preguntando con el verb be. Ok, veamos la siguiente. Are these your keys? Yes they are, or no they are not. Ok, so vean acá tenemos plural, right? Are these your keys? Ok, yes they are, or no they are. Ok. Then it says, where is your wallet? Where? Ok. Más adelante, el lunes, yo le voy a traer una imagen donde están las WH questions para que usted desde ya empiece a aprenderlos. Acá solo nos pone el where. Where es una WH question que quiere decir dónde. Ok. Where? Dónde? Where is your wallet? It's in my pocket. Where are my keys? They are on the table. Okay. So, igual, cuando ustedes hacen una pregunta, formulan una pregunta con una WH, usted tiene que dar la respuesta a esa WH. Por ejemplo, acá le está diciendo, ¿dónde está tu cartera? Usted no me puede decir, sí, ya me bañé. Porque no me están preguntando si ya se bañó. Le están preguntando, where is your wallet? ¿Dónde está tu cartera? ¿Dónde del lugar? Entonces usted tiene que responder en base a el lugar. It's in my pocket. Ok. So, no sé si me doy a entender en esta parte de que usted va a contestar en base a lo que le están preguntando. No va a responder otra cosa. Mire, ya comió. No, si ya, si dormí anoche. No, ¿verdad? O sea, me va a decir lo que yo le estoy preguntando. Y en el yes, no, siempre la respuesta va a iniciar con un sí o con un no. Por eso se llaman yes, no
questions, porque la respuesta que buscamos es un sí o no. Y obviamente el complemento y todo lo que lleva una pregunta. Bien, we are going to complete this activity. Okay, just let me take a screenshot right here. And we are going to work in the small groups, okay? Voy a enviar captura de pantalla en este momento al grupo de WhatsApp y vamos a crear rápidamente pequeños grupos de trabajo. Dejen ver. Vamos a ver, acá les envío al grupo. Creo que sí se alcanza a ver por acá. Vean ahí la imagen que les acabo de enviar. Si la pueden ver, igual ustedes algunos toman captura también. Pueden tomar captura de la pantalla. Y vamos a trabajar esta actividad. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Complete this conversation, then practice with a partner. Son preguntas y respuestas, ¿ok? Fíjese que la pregunta, fíjese en el sujeto para saber cuál es el verbo to be que usted va a utilizar, ¿ok? Tanto en la pregunta como en la respuesta. No sé si está clara la indicación de lo que vamos a hacer. Yes. Okay. Perfect. Yes. Bien, vamos a crear cuatro grupos nada más. Van a quedar un poco gorditos, un poco numerosos ahí, pero para avanzar más rápido. Bien, vamos a tener 4 minutos. Usted me va a completar en el equipo esa conversación, preguntas y respuestas, ¿ok? So, vamos a crear las salas en este instante y ya le modifiqué aquí para que automáticamente usted se mueva allá a la sala y cuando yo cierre los grupos usted regrese, ¿ok? Bien, vamos nuevamente, tenemos 4 minutos nada más.
Ok, welcome back. Creo que ya estamos todos nuevamente. Yep. Nice. Estaba por ahí en un grupo y creo que no lograron terminar, pero vamos a validar acá entre todos la respuesta. Tenemos que darle solución a este problemita. Vamos a ver, comparto la pantalla nuevamente for us to see the questions. Bien, si logran ver la pantalla, right? Nice. Let's see, we are going to start with Rosa Melina. Please read the number one, letter eight. Ejemplo, qué facilito le tocó. Vamos, Rosa Melina. Is this your umbrella? Perfect question, right? Is this your umbrella? Nice. Continue with letter B. It is Yvette. No, I'm not. Mm-hmm. ¿Cuál es el sujeto de la pregunta? Is this your umbrella? Is your umbrella? No, I no. ¿Por qué me lo cambia a I? Ve ahí el no. Verbo to be, el verbo to be. Ok, vamos a ver, Yvette, le va a ayudar Fanny, Marlene. Letter B. No, it's not. Perfect, is not, ok. It's. Mire, acá el sujeto, acá el verbo que tenemos to be is. No lo puedo cambiar a ay porque vamos a darle respuesta a la pregunta, right? Nice, let's see, continue Francisco Daniel with letter eight. En la A de la first number one. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Are these your keys? Perfect. Are these your keys, right? Are these your keys? Zulma Marixa, the answer. Zulma. Yes. They are thanks. Perfect. Yes, they are thanks. Jose Alberto, number two, letter eight. Where are my glasses? Perfect. Where are my glasses? Carla, Melissa, letter B. Carla, Melissa. I'm sorry. Casi no se le escucha, Carla. No sé si tiene encendido ahí bien el micrófono. Pero no le entiendo ahí lo que me dice. Le va a ayudar Edson. Edson Stanley, letter B. Are they your glasses? Are they your glasses? Do we have two questions there, right? Where are my glasses? Where are my glasses? My goodness. Activemos ahí el... Bien, ya silencié ahí. Creo que es Carla Melissa que se le activó el micrófono. Bien, ajá, vamos a ver. Angélica Yamilet, la misma, letter B. ¿Cómo le quedó a usted? They, B del 2, ¿verdad? Uh-huh. Letter B, number 2, right here. Are they your glasses? Uh-huh. ¿Pero por qué me le ponen el they? Are they your glasses? Creo que es these. Are these your glasses? Bah,
Correct, perfect. Are these, ok, el pronombre, recuerden lo que vimos, los pronombres, right? Plural, singular, cerca, lejos. En este caso, es como que él está preguntando, él pregunta, ¿dónde están mis lentes? Y el otro le dice, hey, como que yo los tengo aquí en la mano. Are these your glasses? Ok. Y let's see, Karen and Stephanie, letter 8, ¿cómo le responde? No, they're not. Ok, no, they're not. Ok, no, no son esos, right? No, they're not. Ok, Marcela, continue with letter B. Denise, Marcela. Letter B, wait, are they in your pocket? Ok, wait, espera, are they in your pocket? Ok, ¿están ahí en tu bolsillo? Or they in your pocket? Muy bien. Then, let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Ada, Marilu, the answer, please. Yes, they are, thanks. Perfect, yes, they are, thanks. Fernando, number 3, letter 8, please. Fernando Guardado. Sí, I'm sorry. Where is your sunglasses? Mm-hmm. Fernando sería el sujeto. Mire, son sunglasses. Perdón. I'm sorry. Okay. Where are, right? Where are your sunglasses? María Magdalena, letter B. It's in the table. It's on the table. Okay. Pero son los sunglasses, right? Son los lentes. Ese sería plural. Entonces, el verbo to be plural, ¿cuál sería? Dice. No, pero no sería pronoun. Are, perfect, are on the table. O sea, él pregunta, ¿dónde están tus lentes? Ahí en la mesa, dice uno. Ahí están en la mesa, ok. So, lentes, are on the table, ok. Let's continue with, varios tienen cámara apagada. Hoy sí que se me han ido todos. Francisco Daniel, letter 8. Ahí sería, no, they are not. No, they are not. They are my sunglasses. Okay, perfect. Now, they are not. They are my sunglasses. Okay, let's see. Vamos a ver. Angie, one more time, letter B. Angélica Yamilet. Okay, sorry. You are right. My sunglasses, it's in my purse. Angélica, sunglasses, plural. Sunglasses, sunglasses. ¿Cuál es el verbo to be para un plural? They. Is or are? Are. Ah, okay, you're right. My sunglasses are in my purse. Nice. Jose Alberto, number 4, letter 8. Is this my pen? Is this my pen? Okay, perfect. Marcela, ya hoy sí ya la veo. Marcela, se me había ido. Letter B. Dennis, Marcela. Como hay dos Marcela. Okay. No, it's not. Okay. No, it's not. It's my pen. Okay, continue. Let's see. Reina Margarita. Sorry, R is my pen. R is, sorry,
Sorry. Vamos a ver quién tiene otra respuesta diferente. Sorry. Sorry, where is my pen? Sorry, this is my pen. Griselda, Angélica. It is. Francisco, Daniel, go ahead. Sorry, where is my pen? Así lo tenía yo, no sé si es así. Okay, perfect. Where? Okay, ¿dónde? Okay. Sorry, where is my pen? Disculpe, ¿dónde está mi lapicero? Okay. Mauricio. Letter B. Mauricio Antonio. Dice, sorry, is my pen. Sería. Oh. I'm sorry, Mauricio, one more time. This one, your desk. Vamos a ver cómo le quedó a alguien más. Casi no nos escucha. In on your desk. On your. Is, right? On your desk. Is on your desk. Okay. O it is, ajá, it is, ok, está en el escritorio, it is on the desk. And the last one, Edson, ayúdenos con el último. Oh, you're right. Oh, you're right. It is on my desk. Perfect. It is. Okay. It is con sin apostrophe or it's, right? Con apostrophe. It's on my desk. Ah, este es cierto. Tienes razón. Ahí está en, la, en el escritorio, right? So, nice. Teacher, le vamos. Ya, yeah, go ahead. Consulta con eso. Cuando estamos contractando, no hay ningún problema si le escribimos it. Is o it's? No hay ningún problema. Los dos son correctos. Thanks. Okay, nice. Okay, look, let's see the time. My goodness, we have 2 more minutes. Bien, we are going to stop right here. So, para los que están al día con la plataforma, pues son libres ya de irse de parranda, ¿verdad? Irse para donde se quiera ir, porque ha trabajado en la plataforma. Pero los que mencioné que deben la plataforma, en serio, traten de hacerlo. Tal vez ahora es bien complicado, ya a esta hora de la noche, ya el hámster ya no funciona. Pero sí, el día de mañana no tenemos clase, pero usted puede incorporarse, es decir, a trabajar en la plataforma para poder estar al día, ¿ok? El día lunes estaríamos iniciando la sección 4, ¿ok? Así es que los que he mencionado, espero que se pongan al día y puedan completar la plataforma lo más pronto posible hasta el examen de medio curso de la sección 3. Bien, what else? I have to validate the attendance. Antes que se retiren, tengo que validar la asistencia también. No olviden, gracias en serio a los que siempre están ahí conectados y con la cámara, en serio que están ahí, ¿verdad? Los mismos compañeros se dan cuenta que a veces menciono a alguien y no responde, ¿verdad? Yo no le puedo llamar la atención ni pegarle a nadie, ¿verdad? Es algo que no lo puedo hacer, pero sí insto o llamo a que por favor permanezcamos en la llamada, ¿verdad? Yo sé que estamos en la casa, que es noche, que tenemos sueño, que estamos cansados, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿ok? Hay que hacer el esfuerzo porque este es el único espacio que usted tiene para poder escuchar el inglés, practicar, hacer algo, usted pensar, ¿verdad? Un poquito, crear una oración, resolver un ejercicio, etcétera. Entonces, yo les pido que
tenga ahí un vasito con agua, café, lo que sea, gaseosa, lo que usted desee para mantenerse despierto y poder participar, porque es bien feo que de repente veo que un montón están con la cámara apagada, ¿verdad? Incluso hasta este momento hay varios ahí que no se miran. Entonces yo, créanme que me limito a preguntarle a la gente que no tiene cámara, porque yo digo, quizás no está ahí, ¿verdad? Y tal vez usted dice, hey, ¿por qué a mí no me pregunta? ¿Por qué solo a los demás? Yo normalmente, si se fija, le pregunto a los que tienen cámara, porque yo lo estoy viendo ahí, que me va a responder. Pero si yo le pregunto a, por ejemplo, Kevin, René, Daniel, Natalie, Mariela, Ana, Marcela, yo digo, Josué, ¿será que está ahí? ¿Será que está dormido? ¿Será que solo se metió a la llamada y está, no sé, en alguna fiesta, en alguna reunión, está viendo la tele? Si yo, pues me limito a preguntar, porque imagínense que de repente ponga ahí la cámara y esté en paños menores. Entonces, es bien incierto. Entonces, menciono esto porque si van ustedes avanzando dentro del programa, les van a llamar la atención porque no tienen la cámara encendida, ya que usted se ha comprometido a mantener la cámara encendida durante la sesión, y no por mí, o sea, yo por mí no tengo ningún problema, pero es uno de los requisitos que usted ha firmado que iba a completar. Entonces lo que puede pasar es que pierda el espacio, ¿verdad? Y créanme que hay muchas personas queriendo ocupar el espacio que se le ha dado a usted. Así es que de la manera más atenta yo les pido por favor que sigamos las indicaciones, y vuelvo y repito, agradezco a los que sí, ahí están, y yo sé que algunos están ahí como, híjole, qué sueño, ¿verdad? Pero aquí estoy, no me duermo, y de repente pues cuando le pregunto, ahí está y responde. Pero ya por lo menos este día ustedes notaron que llamé como a dos personas y no respondieron. Entonces eso me da la pauta de que no están, ¿verdad? Y eso no es nota, o sea, yo no le voy a poner ninguna nota a nadie, ya se lo dije, pero le pueden llamar la atención si usted no está con su cámara, porque esto, acuérdese que está siendo grabado, y al finalizar la clase pues yo lo subo al canal de YouTube de Inglés Corporativo. Quiere decir que cualquier miembro de Inglés Corporativo o de INSAFOR pueden ver este video, y ahí va a salir, hey, mire, pero aquí le llamó a fulanito y ni dio señales de vida, entonces esa persona no está, ¿verdad? Esa es una observación nada más para que lo pueda y quiera tomar, sería bueno, y si no, pues no hay problema. Bien, voy a validar rápidamente la asistencia. Como siempre, voy a mencionar al que no tiene asistencia. Si no lo menciono, pues yo ya le coloqué a usted su asistencia. Daniel Jeremías. Daniel Jeremías. Ok, thank you, Daniel. Vamos a ver acá. Estras Giovanni, por ahí está Estras, ahí leí su mensajito. Present, miss. Thank you. Veamos por acá, Katia Jennifer, Kevin René, Crisia Lisette, teacher. Crisia Lisette, hola. Ella escribió en un grupo que se iba a retirar del programa. Crisia Lisette. Ok, bien. Veamos Rosa Melida. I'm here, teacher. Ok, Rosa. Good evening. Sí, ya la había visto, Rosa Melida. Bien, los demás, si no lo he mencionado, pues ahí está la asistencia, ok. Bien, enjoy your weekend. Hola. Miss, no sé si todavía podría mencionar cuánto es lo que nos falta a algunos. De porcentaje de la plataforma.
Si gusta, quédese conmigo y yo se lo digo, es suyo con gusto. Ok. Bien. Sí, Mauricio. Bueno, se supone que dijo que pues ahora finalizábamos al menos con lo del tercer módulo, digámoslo así, ¿verdad? Y lo del examen. ¿Habría alguna nota o eso es hasta el final que se verifica eso? Sí, hasta el final le va a dar el porcentaje de promedio final. Eso que le da es la nota. Gracias. Bueno, ahorita thanks. Llevan un porcentaje como de un, ¿qué? Un 40 y algo en la plataforma. Bien, enjoy your weekend. Los que se van a quedar pueden quedarse. Ahorita voy a cargar acá la página del porcentaje. Para agregar, si no han descubierto los compañeros, ahí se puede ver en progreso, en la parte de arriba. Para que ellos sepan cuánto van, ahí van viendo. Uh-huh. Ahí hay una parte correcta donde le dice el progreso y ahí le aparecen como unas columnas. Una gráfica, exacto. Y ahí le dice cuánto lleva usted. Good night, teacher. Ok, bye. See you on Monday. Mañana no hay clase. No voy a venir mañana. Good night. See you the next week. Bye, good night. Bye, bye. See you next week. Good night. Tenemos hasta ahora para resolver la sección 3. Sí, a más tardar mañana a la medianoche, porque pues sí, yo entiendo, ya es noche, pero hagan el esfuerzo. O sea, si le falta un poquito, hágalo mañana, pero si usted sabe que no ha hecho nada, para mí que empiece desde ya. Ok, teacher. Miss, yo tengo una duda. Dígame. Es que yo terminé la sección 1, 2 y 3 y el examen. ¿Prosigo a terminar la 4 y la 5 o espero hasta la siguiente semana? Sí, espere, tranquila. Si usted ya está al día, el lunes vamos a empezar la cuarta. Nada más. Esta semana va a estar más tranquila porque solo es esa. Y la última semana es la quinta y el examen final. O sea, usted puede iniciar, pero no es obligación que ya lo complete. O sea, ese ya sería usted y, digamos, adelantarse un poquito. Ok, gracias. Bueno, quiero ver Angélica Yamilet. Ahorita le verifico acá el suyo. Angélica Yamilet. Ok, Angélica, le hace falta la sección 3 porque la tiene en 34%. Y le hace falta el midterm exam, que ese no lo ha empezado. Como no ha terminado la sección 3, no ha llegado hasta esa parte. Tendría que terminar la sección 3 para poder hacer el examen de medio curso. Pero sí, me le hace que falta. Sí. Sorry. Se finaliza hasta que ya se va a empezar el número 4, ¿verdad? Correcto. Ok, thank you, miss. Ok, nice. So... ok. See you next week, ok? Nice. Bye bye, take care. Iris, ¿tiene alguna duda? Sí, a mí no me mencionó cuánto se llevó de progreso. Quisiera saber. Ok, sí, creo que la mencioné al inicio. Creo que no había ingresado usted, pero ahorita lo vamos a ver. Iris, 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 Iris y Beth. Híjole, Iris, me le hace falta la sección 3 y la sección 4. Ok, o sea, la sección 3 y el examen, porque solo lleva un 4%. Bien, so, thank you, bye bye. Thank you, good night, teacher. Good night, bye bye.